Buenas, buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para aquellos que nos ven desde España. Bienvenidos al directo. Esto acaba de empezar y espero que se pueda escuchar bastante bien mi voz. Pero por las dudas vamos a cerrar, vamos a bajarle un poco a la musiquita. Y como dice el título del directo, hoy vamos a jugar un gameplay de Plague Inc. Sí. Hey Sandrita, buenas noches y bienvenida. Casi al millón de subs parece. Si todo sale bien en este directo, parece que mañana llegamos al millón, si todo va bien. Así que podríamos arrancar ya mañana con el super directo de 5 horas por el especial de un millón. Así que esperemos que mañana... espero llegar mañana al millón en pleno directo. Si les soy sincero, actualmente nos falta 950 personas para llegar al millón. ¿Podremos llegar a 950 en 24 horas? Bueno, esperemos. Pero bienvenidos. Dejemos los números de un lado. Voy a poner el chat acá para poder leerlos completamente. Y mandamos saludos primero a la gente de México, Argentina, Perú y Colombia, que son de los que más ven mis directos. Así que bienvenidos y muchas gracias. Por ahí veo que hay personas que nos ven desde Centroamérica, como la gente de Guatemala, El Salvador. ¡Hey, Alisa! Bienvenida al directo y buenas noches. Nos falta bastante poco, ¿eh? Nos falta bastante poco. Ya estamos en la recta final. Y aunque estoy bastante cansado, tengo que admitirlo, estoy muy emocionado porque ya vamos a llegar al millón. Así que eso me mantiene contento. Somos 247 personas en el directo. 125 me gustas. Me encanta. Para aquellos que se acaban de conectar, recién tenemos 2 minutos de iniciado la transmisión. Así que es bastante temprano. Saludos ahí a la gente de Chile, Argentina y Perú. Ahí están spameando las banderas. Chicos, tenemos los comandos. Para aquellos que no sepan usar los comandos, si ustedes ponen el signo de exclamación comandos, les van a salir una lista de comandos. Y si en eso pone signo de exclamación, qué sé yo, redes, o signo de exclamación altura, edad, tamaño, nuestro bot les va a responder sus preguntas para de esa manera hacerlo mucho más interactivo. Y no solo eso, chicos, tenemos reglas en el chat. No escriban en mayúsculas, no insultos, no discurso de odio, no repetir las palabras varias veces porque el bot los va a banear, y no hacer spam de emojis, porque si no los va a banear, no los voy a poder leer y todos van a estar tristes. A ver, vamos viendo. Uy, están volviéndome loco al bot, chicos. Tampoco no me loqueen tanto al bot. No hagan que explote. Pero ahí tienen los comandos. Próximamente vamos a agregar más comandos. Así que paciencia, muchachos, paciencia. Preguntas personales no respondo, pero cualquier cosa está el comando país y el comando nacionalidad para aquellas personas que son más curiosas. Vamos a ver si las luces están bien. Apagamos la luz. Prendemos esto. Estoy revisando el delay en la transmisión para ver cuántos segundos tenemos de delay. Y para eso también traemos al palote. A ver. Hay que revisar el delay. Tenemos cerca de unos 23 a 25 segundos de delay. Ah, perfecto. Nos quedamos con las luces blanquitas. Y arrancamos con el gameplay. Esperen, vamos a responder algunas preguntas antes de eso. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? ¡Hey, Richard Olave! Buenas noches. Bajamos la música. Y ahora sí, nos quedamos con la música del gameplay. Vamos a subirle un poco al volumen. Espero que se escuche bastante bien la música del videojuego. Y yo creo que estamos bien. Vamos bastante bien. A ver, continuamos. ¿Llego temprano? Sí, para aquellas personas que se acaban de conectar, el directo recién tiene 5 minutos de iniciado, así que tenemos para ratos. Supongo que este directo durará una hora y media a 2 horas. Todo depende de cómo se comporte el chat. Pero paciencia, chicos. Esto recién empieza. Estamos esperando a que la gente... ¡Hey, David Arturo! Muchas gracias por esos 50 pesos mexicanos. Gracias por ese super chat. Y acaba de mandar un emoticón de sorprendido. Hey, Chloe, buenas noches y bienvenido. A ver... Ya estamos. Ya están notificados en las demás redes.
Arrancaríamos, para aquellas personas que no conocen el contexto del videojuego, lo que se trata por el momento es tratar de eliminar a la humanidad con la ayuda de algún patógeno. Este patógeno puede ser virus, hongo, bacteria, prion. Perdimos cuando jugamos el amanecer del planeta de los simios. Vaya que estaba complicado. No estoy seguro si empezar con hongo. Parece que está difícil. Empezar con la... con un patógeno hongo, pero bueno, sin miedo al éxito. Lo que tenemos que hacer es insertar un gen. No sé si existirá este gen, pero en el juego se llama Terracito. Y aumenta las probabilidades de que la epidemia se propague por tierra. Entonces hay que darle eso. Y hay que ponerle... No sé si ponerle darwiniano, para que aumente las probabilidades de que mute, o creacionista. Me encantaría que sea darwiniano. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan, chicos? Vamos a empezar a jugar con un hongo. Así que, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Ponerle que sea altamente mutagénico o que la mutagenicidad sea mínima? ¿Ese está difícil? Sí, nos dicen que ese está difícil. Vamos a jugar con un hongo. Para los fans de The Last of Us, se van a emocionar mucho, pero bueno. Buenas noches, chicos, bienvenidos al directo. Esto se acaba de empezar. A ver, el mejor juego para un biólogo. Está interesante. Estaría bueno Redex, pero hay que desbloquearlo. Entonces, sin miedo al éxito, y vamos a tratar de exterminar a la humanidad con nuestro honguito. Darwiniano nos recomiendan. Bueno, vamos a utilizar el gen darwiniano para que mute y después ya sumamos más puntos de ADN. Insertamos el gen darwiniano. Continuamos, como siempre, la dificultad vamos a jugar es la normal para poder desbloquear el siguiente patógeno. Así que chicos, que inicie el apocalipsis. El nombre, a ver, ¿cómo nombramos a nuestra plaga? Recordemos que ahora nuestra plaga es un hongo. ¿Cómo mencionarían a la plaguita? A ver, un cordyceps, sí, sería el tardiceps, no sé. ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver, es algún... Pero vamos a jugar a lo seguro. Yo creo que cuando juguemos a lo seguro hay que infestar China, que es nuestro preferido, para que se pueda propagar por todos lados. A ver. Pone un virus con mi nombre, nos dice... No, el tardihongo vamos a ponerle. Ya que el tardihonguito. Vamos a ponerle tardionguito. Y arrancaríamos el juego. Acá nos dice, bienvenidos a Plague In Situ, tu hongo acaba de nacer. Para ganar deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Acá ya nos acaban de explicar de qué va el juego. Tenemos que exterminar a la humanidad y para eso hacer evolucionar a nuestro honguito. O hacer que mute, en otras palabras. Evolucionar no, hacer que mute. Estamos 8 de septiembre del 2022, acá pueden ver la fechita, y arrancaríamos con el juego. Seleccionamos la ubicación, esta vez vamos a ir a lo seguro. En el directo pasado hicimos con un virus y nos fuimos a Rusia, pero esta vez vámonos a China. Así que comenzamos ahí, Dani. La microbiología microscópica nos dice, Dani. Arrancaríamos. Nuestro honguito acaba, el tardionguito ha brotado en China. He infectado a su primera víctima. Se trata de una enfermedad débil y sencilla, que deberá evolucionar utilizando puntos de ADN para contagiar a más gente. Por el momento, voy a pedir consejos. El tipo de enfermedad es hongo. Las esporas fúngicas no suelen ser capaces de recorrer grandes distancias, así que deberás hacer evolucionar tus habilidades para infectar a más países. Claramente hay que hacer que evolucione la infección. Comenzaríamos por el tema de agua y algunos animales. Pero antes de eso... voy a pedir consejos. Activamos el gen darwiniano para que mute. Y esto va a hacer que aumente la sintomatología, lo cual no nos conviene porque va a levantar alarmas en la Organización Mundial de la Salud y en los investigadores para que puedan desarrollar una potencial cura. Entonces, apenas empiece a mutar la sintomatología, ¿involuciono o dejo que siga ahí? Consejo, chicos. ¿Cómo hacemos? ¿Involuciono cada vez que mute y hacemos que se vuelva súper infeccioso primero y después ya lo hacemos súper letal? ¿O no? Pero bueno, mientras les llega el mensaje, porque hay un delay de 22 segundos, continuamos con el jueguito. El tardionguito
El tardionguito no inspira terror, pero bueno, vamos a ver. Me dicen que le baje la música. ¿Qué, chicos, cómo va la música? Creo que empezó a subirse un poquito. Vamos a bajarle unos cuantos puntitos a la música. Espero que ya esté mejor. Ahí le bajé un poco a la música. Involución, infección, perfecto. Involucionamos y aumentamos la infección. Perfecto, es lo más lógico. Gracias por corroborar eso. Así que arrancaríamos. La ciencia cada vez sabe más sobre la inflamación. Los científicos están cada vez más cerca de aprender a utilizar inflamación y serán capaces de curar las enfermedades con más facilidad. No son buenas noticias, pero llegamos a los 15 puntos de ADN. Vamos lento. Como es un hongo, tenemos que ir lento pero seguro. Hagamos que se transmita por el agua. Después por el aire, que es mucho muy importante. Listo. A ver, ¿qué es lo que dice? Estamos a nada del millón. Sí, Miguel, 333. Estamos a nada del millón. Alisa, con todo, nos dicen por ahí. Están emocionados. A ver, ¿qué es lo que dice? Las noticias. Aumenta la epidemia de la obesidad. Perfecto. Hey, hablando de la epidemia de la obesidad, algún día tenemos que hablar sobre la diabetes mellitus de tipo 2. Nueva Zelanda, epicentro de inversión magnética. Los científicos afirman que una reciente fluctuación en el campo magnético de la Tierra podría ser aprovechada por Nueva Zelanda como fuente de energía. Suena bastante a ciencia ficción, pero bueno. A ver, seguimos, seguimos. Vamos de a poco. Hay que infectar a todos. Ponemos pausa. Quiero ir lento, no quiero perder más puntos de ADN. Hacemos que aumente la infección por aire. Que la propagación por el aire sea mucho más eficiente. Eso me interesa bastante. Continuamos, ya estamos 20 de noviembre de 2022. Por el momento, en el mundo hay 183 infectados. Va lento, va lento. A ver, ¿cómo se llama el virus? Dylan, no es un virus, es un hongo con el que estamos jugando y le hemos puesto el tardionguito. Así que vamos a ver qué tal le va a nuestro hongo. Sería como una especie de cordyceps de los tardígrados. China celebra su festival del amor. Los participantes lo prefieren al antiguo, Día Internacional del Beso. Algunas voces critican la falta de higiene en este evento. Listo, si es que se van a besar y va a haber esas cosas, que el contagio sea a través del aire. Evolucionamos. Listo. Ya que la gente va a empezar a besarse, los chinos van a empezar a besuquearse y eso va a aumentar que se contagien más. Ya hay 3.000 infectados en el mundo. Así que continuamos. A ver. Está bueno leer las noticias también para saber qué evolucionar o qué involucionar y cómo aumentar la infectividad del bicho, en este caso de nuestro tardionguito. La Unión Europea plantea componer un nuevo himno federal. Bueno, están bastante al pedo por allá. El mundo está tranquilo. En China tenemos 36.000 infectados. Intriga en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. A ver, Río de Janeiro sigue rodeado de misterio. La organización asegura que celebrarán próximamente, pero no han revelado el motivo. Perfecto. Nuestro próximo target va a tener que ser Brasil. Y necesitamos que se propague también por los mosquitos. Tardionguito ha mutado y ha desarrollado el síntoma náuseas en hacer puntos de ADN. Listo, chicos, tenemos nuestra primera mutación y nosotros no queremos que se enteren. Entonces lo que vamos a hacer es involucionar. Listo, involucionamos, ganamos 2 puntitos de ADN y vamos a hacer que la transmisión por el momento sea por palomas, por aves. Así que utilizamos estos puntitos de ADN. Y después tenemos que utilizar los de los mosquitos. Necesitamos 13 puntos para los mosquitos. Y continuamos con el jueguito, chicos. A ver. Destructor, gracias por el mensaje. Vamos avanzando de a poquito. Vamos avanzando de a poco. Lento pero seguro. No soy un pro, chicos. Estoy aprendiendo a jugar este juego al igual que ustedes. Solo que más o menos utilizando un poco de sentido común. Lento pero seguro. Efectivamente, vamos viendo. O sea, la idea también es pensar. Al menos algo que me di cuenta en este juego es que la gente o los gobiernos tienen algo de sentido común, cosa que en la vida real no pasó para nada. Con todo y todo, vaya que sí están bien preparados en este mundo hipotético, en esta tierra que llamemos, no sé qué universo será, pero está bueno. ¿Estás en Twitch, Esther? Ahora no.
Hoy no transmitimos en Twitch, pero puedes poner comando Twitch para que te salga el link de Twitch donde hacemos directos casi todos los días. Hoy día decidí transmitir en YouTube porque estamos por llegar al millón, así que esperemos acelerar eso. ¡Wow! En China ya están infectados bastantes, ¿eh? Me está gustando. 286 millones de habitantes infectados. Vamos de a poquito, estamos ganando más puntos, le ponemos pausa. Vamos a hacer que se pueda transmitir por medio de mosquitos, mucho muy importante. Después por el ganado, pero hay que ver las noticias, porque si es que hacen algún lío con el ganado, alguna restricción, nos va a malograr. Hay comandos, para que sepan cuáles son los comandos, ponen el signo de exclamación comandos y van a tener toditos los comandos. Ahí nuestros moderadores les van a ayudar. Acaba de mutar otra vez el síntoma náuseas y nosotros no queremos que la OMS se alerte. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente involucionar las náuseas. Y ahora sí, hay que aumentar habilidades. Habilidad para resistencia al calor. Sí, climas cálidos. Después vamos a climas fríos. También tenemos que atacar a Groenlandia e Islandia, que son los que siempre se salvan de todo esto. Luego evolucionamos que tenga resistencia a climas fríos. Vamos a seguir avanzando. Vamos de a poquito, chicos. Vamos de a poquito, lento pero seguro. Ya les dije, me gustaría acelerar la velocidad, pero también necesito ver algunas cosas. Deshielo glaciar. Una gran oportunidad turística. Hay un... Tenemos que evolucionar el tema de resistencia al frío, ya que la gente va a empezar a irse a los climas más fríos. Necesita aguantar climas fríos. Vamos de a poquito. Por el momento, a nuestro tardionguito no levanta sospechas. Graves inundaciones asolan India. Graves inundaciones han tenido lugar en India. Los expertos advierten del golpe que ha recibido la industria de la biotecnología y sus centros de gran investigación. India, un país bastante poblado. Se me ocurre hacer que se transmita por la sangre también. Cuando hay algunos accidentes, inundaciones, siempre hay enfermos y hay transfusiones de sangre. Entonces podríamos hacer eso. Y más que todo cuando son países pobres. Sí, suena bastante cruel lo que les estoy diciendo, pero podemos hacer eso. Que se pueda transmitir también por la sangre. Necesitamos 5 puntos más de ADN. Hay que mutar esa cosa. Continuamos. Avanzamos. Dale a ráfaga de esporas, nos dice. Ahí ráfaga de esporas, chicos, voy a leer un poco. Habilidad. Tenemos una habilidad, ráfaga de esporas. No la había visto, ahí, gracias. Vamos a ver qué dice. Ráfaga de esporas 1 y ráfaga de esporas 0. Emite una ráfaga de esporas epidémica sobre un país sano para infectarlo. Y emite una ráfaga de esporas epidémica sobre un país sano para infectarlos. Pero ¿a cuál evoluciono? Bueno, ponemos este. Información. No estaría entendiendo. Y se hace de manera automática, me imagino, ¿o no? Supongo que sí. No entendí muy bien qué hizo la ráfaga de esporas, pero me gustó lo que pasó. Falta el comando Estado Civil Chloe próximamente. Por ahora, tengo que pensar. Va a ser el comando pareja, creo que. Evolucionamos esta ráfaga de esporas. Supongo que hace que sea más infeccioso porque no me deja poner... ¡Ey, miren! Centroamérica tiene 5 infectados. A lo que es Sudamérica, todavía no hay. Recordemos que en este mundo no existe ni Chile, ni Venezuela, ni Uruguay, ni Paraguay. Así que F, ni Ecuador. Pero continuamos. Vamos avanzando, vamos lento pero seguro. Ya saben, chicos, cómo es esto. Así que F a la gente cuyos países no aparecen en este mundito. Se salvaron. Continuamos. El mundo tiene 1.400 millones de infectados. Vamos bien. Por el momento se están empezando a contagiar. Me está gustando. Vamos bastante, bastante bien. Centroamérica ya están empezando más. México se está salvando todavía. Reino Unido vota por el Brexit en referéndum. Uy, estamos en el 2019. Dañino Reino Unido, ya está. Continuamos. Tenemos 16 puntos de ADN.
vamos a ver qué podemos hacer con estos 16. Quiero aumentar la transmisión, que se siga transmitiendo por el aire. Es mucho, muy importante. A ver, esperen. Casi involucionamos. Las ratas, que se transmita por ratas. Quiero aumentar la transmisión. Después vamos a continuar con otras. Continuamos de a poquito y necesitamos... Oh, muta el síntoma TOS. Ponemos pause, acaba de mutar TOS. No queremos que se den cuenta. Entonces involucionamos y tenemos 3 puntitos. Después, ¿qué tenemos que aumentar? A ver, necesitamos varios puntos. Supongo que empezaremos con más ráfagas de esporas. Vamos a continuar con más ráfagas de esporas. La resistencia a los medicamentos será después, porque por ahora no nos conviene. Aún no estén alerta. Cuando la gente empiece a darse cuenta de que Tardionguito es un poco peligroso, se van a empezar a automedicar. Y ahí es donde tenemos que poner resistencia a medicamentos, porque si no, no tiene sentido. Vamos a evolucionar esto. Vamos a evolucionar esto. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Continúa, más ráfagas de esporas. A ver, seguimos. Uy. Empezó con una ráfaga por todo el mundo. Wow. Estamos 22 de agosto del 2023. Ya pasó casi un año, ya va a cumplir desde que Tardionguito infectó al primero. Por el momento vamos a poner pausa. Tenemos 21 puntitos. Hacemos que aumente la transmisión para países más pobres por vía de sangre. Después vamos a hacer que aumente... Uy, nos falta. Resistencia al frío, sí o sí tiene que tener bastante resistencia al frío, para que pueda invadir otros países como Rusia, Islandia, Groenlandia, también la parte de Canadá. Es mucho, muy importante. Uy, llegó a Colombia. Tardionguito acaba de llegar a Colombia. Tenemos 15 infectados en Colombia. Los demás países que están abajo, Perú, Brasil, Argentina y Bolivia, están a salvos, pero no por mucho. Ponemos pausa. A muta quistes. Como hemos puesto pausa, uy, ponemos pausa. Hay que eliminar los quistes, hay que involucionar y hay que aumentar la habilidad de resistencia al frío. Perfecto, tenemos resistencia al frío. A ver, ¿qué más? Con 4 puntos de ADN no hacemos nada. Vamos a ir lentos pero seguros nuevamente. Bolivia, preguntan por Bolivia. Bolivia tiene 0 infectados, Argentina 0, Brasil 0, Perú 0, Colombia tiene 93. Tardionguito está propagándose. Así que vamos a ver. Está empezando a propagarse por todos lados. Esperemos, ya miren, chicos, casi la mitad del... Estoy orgulloso, porque ya más de la mitad de la población mundial está infectada. El 54% de la población del mundo está infectado y aún no han desarrollado ni una cura. Aún no despierta sospechas, así que sigamos así, lentos pero seguros. Estoy orgulloso de Tardionguito. Aunque tenga un nombre bastante tierno, va a llegar a ser bastante letal. Así que vamos lento. ¿Qué hay de Canadá? Canadá tiene 37 infectados. Groenlandia se salva, Islandia se salva, pero no por mucho. Ahora vamos a hacer que aumente su resistencia, tanto para climas fríos como para climas cálidos. Y el mundo tiene ya... Uy, esperemos que siga. Ponemos pausa. Vamos a ver cómo subimos su habilidad. No, necesitamos 30 puntos. Vamos a hacer esto. Evolucionamos que se propague. Evolucionamos esto. La transmisión se puede transmitir por roedores, por aves, mosquitos, por la sangre. Uy, nos falta el tema del ganado. Necesitamos 14 puntos también para que se transmita por ganado. A ver, cuando llegue la cura del 50%, ¿qué harás? No sé. Aumentar la letalidad sí o sí para que avance. Pero por el momento vamos bien. Esperemos que... Uy, Tardionguito ya está llegando a Sudamérica. Y Centroamérica... Uy, chicos. Pausa. ¡Centroamérica! El 100% de la población centroamericana está infectada. F por Centroamérica. Y saludos ahí a la gente de Guatemala que nos está viendo. También ahí Lara Rose nos dice... Ya valimos los del Salvador. México todavía tiene 4.000 infectados. Aún están casi sanos. Pero continuamos. Avanza. Ponemos pausa.
Quiero ver algo, quiero ver algo. Necesitamos que evolucione más. Necesitamos que... ¡Ay! Erupción. No, 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 esperamos. Pausa, pausa, pausa. Vamos a involucionar. La sintomatología de erupción. Involucionamos, sí. Y necesitamos aumentar el tema este. Resistencia al frío, no. Necesitamos aumentar resistencia al calor 2. Para que vaya por otros climas más cálidos. Y vamos a ver qué pasa. A ver, estoy un poco nervioso. Porque hay varios países, sobre todo los países fríos, que no se están infectando. Argentina creo que acaba de tener a su primer... Ah, no, Brasil fue. Argentina se está salvando. Argentina tiene 100 infectados. A Colombia. Wow, miren, ¿qué está pasando con Colombia? Un poco más de la mitad de la población, el 54%, ya está infectado. De paso, saludos ahí a la gente de Colombia. Vamos lento, chicos. Uy, llegó a Perú. Perú, 6 infectados, chicos. Perú, Brasil, 93. Esto se está poniendo feo. Ponemos pausa. Vamos a ver, nos falta más de estos puntos. La transmisión. Hacemos que se siga transmitiendo por ganado. A ver, esperamos. No sé si por ganado, que se transmita por ganado. Estados Unidos no tiene nada. Canadá tiene 500. O hacemos que tenga resistencia. Mejor hacemos que... a ver, por mosquitos nos dicen. El tema es que necesito 27. 27 puntos. Pero para los climas fríos los mosquitos no son los ideales. Y hay varios climas cálidos que ya están infectados. Estados Unidos también ahí ha empezado a infectarse más. No sé si evolucionar a resistencia a climas para que se vaya a Groenlandia e Islandia, que son los que nos pueden hacer perder, ya que los hongos tampoco no es que sean muy buenos en climas fríos. Así que voy a priorizar la resistencia a climas fríos. A ver, la habilidad. Necesitamos esto. Y luego hacemos esto. El patógeno desarrolla una coraza reforzada que hace muy resistente al clima, capaz de vivir comúnmente en lugares fríos y cálidos. Necesitaríamos hacer esto, en serio. Estoy pensando más a futuro, porque podemos hacer contagiar a casi todo el mundo, pero si estos dos países, Groenlandia e Islandia, aguantan como unos campeones, F para nosotros y F para Tardionguito. Por ejemplo, todo lo que es Sudamérica, ya en cualquier momento, Argentina está aguantando como un campeón, ¿eh? Estados Unidos ya empezó, Canadá ya empezó. Por el momento estoy medio orgulloso porque 5 mil millones de habitantes están infectados. Y en este mundo creo que hay 7 mil o 8 mil millones de habitantes, así que empezamos. Uy, Argentina, F, ya tiene 2 infectados Argentina. Muta el síntoma náuseas. Ponemos pause. Sintomatología, todo lo que es náuseas, involucionamos, sí. Involucionamos la transmisión, vamos a evolucionar luego la transmisión por mosquitos. Aunque también es tentador el tema de las aves. A ver, vamos a ver. Me tienta esto. Bueno, vamos a hacer ráfaga de esporas. Ya está. Seguimos con más ráfaga de esporas. Vamos de a poquito. ¿Y Groenlandia no se ha infectado? Groenlandia se acaba de infectar. Alisa los acaba de mufar a Groenlandia. Groenlandia se acaba de infectar de tardionguito. Así que F por Groenlandia. A ver... Cuando lleguemos al 100, a la totalidad, comenzamos con la sintomatología a lo bestia. Necesitamos hacer que aumente la sintomatología. Y ahí sí, comenzamos. Creo que vamos a empezar a invertir en hacer daños ya a nivel de órganos. Los países nórdicos están empezando también a infectarse. Quiero que se infecte Islandia. Canadá está aguantando como unos campeones. Hay varios países que se la bancan. ¿Qué pasó con Bolivia? Bolivia tiene 3 millones de infectados. Acá lo pueden ver. Me preocupa que hay varios países que están aguantando, ¿eh? Encima son países fríos. Son países fríos. ¡Ey, miren! Groenlandia empezó a infectarse. ¡Wow! ¿Vieron lo rápido que se contagió Groenlandia? Ahora vamos, uno que se vaya a Islandia. Y ahí sí se pudre todo. Vamos, vamos uno a Islandia. Ya estamos 6 de mayo del 2024. Y por el momento va todo tranquilo. Argentina también ya está empezando a infectarse a full. Pero sigo viendo que algunos países helados aguantan. El Caribe. Caribe recién empezó a recibir. Muta el síntoma insomnio.
A ver. No sé. No sé si hacer que. Si hacer involucionar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Involucionamos. Y vamos a hacer que la habilidad emite un ráfaga de espera sobre un paisano para infectarlo. Evolucionamos esto. Y ya. Después vamos a empezar a mutar lo demás. Hay que guardarnos todo. Listo, tenemos Islandia. Ahora sí, chicos, arrancamos con la sintomatología. Ya casi el 88% de la población está infectada. Ahora empecemos con las sintomatologías. Ya va siendo hora. Madagascar está aguantando como un campeón. ¡Ey! No me había dado cuenta de Madagascar. Gracias por ese dato, gracias. Pero empezaríamos. O no, no quiero levantar alarmas. Pero vamos a empezar con furia. Que se contagie más. Que lleguemos a un 95%. Estamos en un 90%. Lleguemos a un 95% y le damos ya la sintomatología para que empiecen a caer ya todos. Ahí empezó a caer ya Nueva Guinea, comenzó a infectarse. Por suerte son países que no tienen tanto desarrollo, que no invierten tanto en investigación, entonces va a ser más complicado. Ey, encima miren, apareció una nueva noticia. Fuertes tormentas azotan Indonesia. Los analistas de la Organización Mundial de la Salud informan de daños y cultivos y materiales. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora me preocupan. Necesitamos más puntos de ADN para hacer que nuestro tardionguito sea letal. Ya estamos empezando ya. Me sorprende que Estados Unidos ha aguantado un montón. En serio, me sorprende. También Francia se están aguantando bastante. Madagascar aún no tiene. Qué raro, ¿no? Es muy curioso en este mundo cómo nuestro tardionguito no afecta a los Estados Unidos. A Madagascar aún sigue sano, sí, Madagascar sigue sano. No sé cómo hacer, nadie visita Madagascar. A ver, por ahora 91% del mundo está infectado. Está bastante raro. O sea, también estoy haciendo que nuestro honguito sea bastante curioso. Pero vamos de a poquito, vamos de a poquito. Está bastante raro, efectivamente. A ver, vamos a ver. Yo creo que ya empezamos con la sintomatología. Empezamos ya con los síntomas. Pero se están infectando de a pocos. Hay pocos, casi nadie se va a Madagascar. Eso es lo que me causa gracia. Vamos a seguir que esto avance. Vamos a darle más tiempo. Vamos a hacer que esto avance. Ah, no, no me quiero arriesgar. Quiero ir a lo seguro. Y ya que empiece a mutar el honguito por sí solo. Vamos a lo seguro. Mute el síntoma quistes, ya que importa. Que vaya mutando porque también necesitamos una ayudita extra. Se propaga una nueva enfermedad leve. A tardionguito parece inofensivo, aunque está siendo estudiada, se empezarán a dar casos en otros países. Listo. Tardionguito está puesto en la mira. Hay una nueva enfermedad en Sudáfrica. Tardionguito está en la mira. Pero me sorprende que no se está infectando más en el mundo. Estados Unidos está aguantando como unos campeones. Van lento pero seguro. A ver, vamos a ver. Nos dicen hay resistencia a los fármacos. Hacemos la habilidad. Nos cuesta un montón la resistencia a los fármacos. A ver, transmisión por mosquitos. Nos faltaría unos 14 puntos de ADN. El tema es eso. Que nos queda pocos puntos de ADN y necesitamos guardarlos para hacer que sea letal una vez que infecte a todo el mundo. Ese es el tema. No quiero gastarlos ya porque después, ¿de qué me sirve de que todo el mundo esté infectado si es que es un patógeno no letal? ¿Se cayó el directo? No, el directo está bien por ahora. O eso quiero creer. A ver, déjenme ver. El directo está en marcha, chicos. El directo va bien, no me asusten. Continuamos, continuamos. Va siendo hora, vamos de a poco. Madagascar se contagió, perfecto, listo. Ya soy feliz. Me estaba preocupando Madagascar.
Fuertes tormentas azotan a Japón. Listo. Madagascar se infectó y ya arranca con todo. Listo, listo. Entonces hay que juntar más puntos de ADN y empezamos con todo la sintomatología. Y ya está. A ver, vamos de a poco, vamos de a poco. Gracias, Andrita. Está perfecto el directo. Sí, sí. Nombre del patógeno, Tardi Honguito. Estamos jugando con un hongo. Me sorprende Estados Unidos. Recién tiene 500,000 de infectados. A México ya casi todos cayeron. Solo nos falta Estados Unidos. De hecho, casi la población sana provienen de Madagascar y de Estados Unidos. Madagascar, como es una pequeña islita, se van a infectar rápidos. Estados Unidos están aguantando como unos campeones. Están aguantando como unos campeones. Vamos de poquito, chicos. Recuerden no escribir en mayúsculas porque el bot los banea. Y tampoco no hacer spam de emojis ni repetir las mismas palabras. Así quedamos tranquilos. Saludos para Set020. Y no puedo leerlos a todos, chicos, porque estoy ahí tratando de concentrarme en el juego. Pero vamos bien. Vamos bien. No quiero... no sé qué hacer. Me gustaría aumentar la sintomatología. Pero si agrego síntomas, vamos a tener un problemilla. ¿Y este problemilla qué es? El problemilla va a ser que van a empezar a desarrollar la cura. Y necesito tener varios puntos de ADN. Estoy esperando a que al menos mute un síntoma. Y ahí sí, nos vamos con todo. Pero por ahora ya estamos con el 94% de la población infectada. A ver, vamos avanzando lentamente. Uy, miren. Día de concienciación sobre Tardionguito. Las organizaciones benéficas están llevando a cabo un día de concientización sobre Tardionguito. Su objetivo es dar a conocer la enfermedad y alentar el desarrollo de una cura. F, chicos. Estamos sobre la mira. Tardionguito está en la mira. Y estamos 25 de abril del 2025. Ya estamos 2025, ya pasaron 3 años. Y bueno, llegó la hora. Tengo miedo, pero llegó la hora. Hay que presentar síntomas. Comenzamos abscesos. Para que contagie a más personas. Comenzamos con los abscesos. Comenzamos con una infección sistémica, que es genial, porque se van a propagarse. Y luego vamos a empezar con tema de insomnio, para que la gente salga a hacer revuelos. Y eso nos conviene para que en Estados Unidos se empiecen a contagiar más. Entonces ya empezamos. Mute el síntoma insomnio. ¡Perfecto! Estaba justo hablando del tema del insomnio. ¿Qué día es el día de Tardionguito? Me parece que fue en abril. Se produce la primera muerte en Sudán, chicos. Tardionguito está arrasando con todo. Así que un aplauso por Tardionguito. A ver. Viene el 1,000,000. Sí, ya viene el 1,000,000. Nos falta como 800 personas para hacer 1,000,000. Así que bienvenidos. Australia cierra sus puertos marítimos. Ahí es bastante tarde porque casi todo el mundo está infectado. A ver, vamos de a poquito. ¡Ay, chicos, chicos! Sudán empieza a desarrollar la cura. 4%, 5%, ¡ey! Chicos, me está preocupando. 7%, 8%. Necesitamos desarrollar una habilidad. Resistencia a fármacos, sí o sí. Pero como ya está en todos lados, no sé si involucionar algunas características. A ver. Vamos a ver. Yo creo que estamos en el horno. Involuciona las esporas. A ver, vamos a involucionar las esporas. El tema es que no se puede involucionar. No se puede involucionar, no se puede involucionar. No se puede, F. La resistencia al frío también... Uy, vamos a ver qué pasa. 9%, 10%. Tardionguito no es tan letal todavía. Y ya va en 13%. Esto me está preocupando. La cantidad de muertos comparados con la cantidad de... cómo se va desarrollando. Me está preocupando. Siendo lo más realista posible... fuertes tormentas azotan Egipto. Creo, tengo una leve sospecha de que ya... valimos. Nos falta un montón de puntos. Podemos involucionar. Pero ni aún involucionando... ni aún involucionando algunas habilidades, llegaríamos a mutar cosas. Vamos a ver. La cura está avanzando muy rápido. Sí, está demasiado.
No sé si mutamos alguna para que detenga la cura, como una resistencia a los medicamentos, o hacemos. Ya fue. O sea, estoy viendo, estoy sacando los números y digo, no, no llegamos. O sea, la cura está evolucionando, están aumentando, pero eso es absurdo. ¿En qué clase de mundo están? Todos son investigadores. Tardionguito puesto bajo vigilancia, dice, ya van 33% de la cura. Así que creo que fue un F. Desarrollamos muchas cosas. Subirle a la infección, no. Subirle a la infección, no. Necesitamos subirle a la letalidad o a que esté más desarrollado. O miren, acá están empezando a desarrollar cura en Argentina también, miren. A 86 millones, miren, chicos. 44%, llega a 50% y nos ponemos bravos. A ver. No sé, vamos a disminuir la resistencia. A ver. Se pone difícil. Hacemos esto. Involucionamos estas cosas. A la transmisión, hay que reducir la transmisión por roedores. Necesito que. A ver, necesito algo. Por la sangre tampoco, involucionamos. Por el agüita también involucionamos. Listo. Tenemos 25 puntos. Podemos aumentar coma. Pero mejor vamos a los fármacos. A los fármacos de esa manera. Y luego hacemos un. Genetic hardening para que sea difícil codificar y de esa manera disminuir. Tiene que mutar, pero por el momento ya hemos reducido un poco el avance de una potencial cura. Me preocupa porque siguen desarrollando la cura. Vamos a seguir que aumente la hay que reducir esto, 61%. Por el momento se van a empezar a sanar todos. Yo creo que le pusimos demasiado énfasis en. Uy, miren. Investigadores se centran en hallar la cura. 68%. Wow, mira, Brasil recluta expertos. Creo que acá sí ya valimos. Era mejor coma, nos dicen por ahí. Ya valimos. Invertimos mucho en propagación. Y tuvimos que habernos guardado más en el tema de la infecciosidad del tardivín honguito. A Brexit cancela la deuda con Tardionguito, nos dice por ahí. 88%. Estoy viendo y no. No es lo suficientemente letal. Así que F, chicos. 95%. Y el Tardionguito acaba de ser erradicado. Pero ya encontré. Más o menos ya sé qué tenemos que hacer la próxima. Para que ganemos. Así que ya valimos. Pongan F en el chat. Y se perdió. Miren, el mundo se empezó a sanar. No. Un super F. Perú abre centros de traumatología. Y bueno, chicos, ya sabemos qué hacer. Ese tardionguito ya está muerto, mas no le han avisado. A ver, vamos a avanzar toda la velocidad. Y perdimos, ¿no? Cero infectados y perdimos. Bueno, volvemos con más experiencia. Ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Darwiniano, terracito, perfecto. Jugamos normal y ahora sí, Tardionguito. Este es Tardionguito, la revancha. Vamos a continuar con el Tardionguito. Comenzamos en China. Ahora sí, nos adelantamos. Sabemos ya cómo va esto. Empezamos. Tipo de enfermedad, hongo, perfecto. Que siga avanzando, que siga avanzando. Ahora sí, ya sabemos de qué va el tardionguito. Seguimos casi lo mismo. Esperemos que en este mundo no sea, se propague bastante bien. Hagamos que se propague por el agua, por mosquitos, por el aire, muy importante. A ver, ponemos pausa. La transmisión que sea por el aire y después por el agua. ¡Ey! Hay una notificación ahí. ¿Qué hicieron? Ángel, gracias por esos 10 pesos mexicanos. Muchas gracias por ese super chat, Ángel. Te súper agradece. Continuamos, continuamos. A ver. Necesitamos que aumente la infección por el agua. Dos puntos de ADN más. Dos puntos de ADN, dos puntos de ADN.
Vamos lento pero seguro, chicos. Vamos de a poquito. Esta vez, más o menos, creo que ya sé la idea. Nos enfocamos mucho en la transmisión y el tema de las esporas, que no le prestamos tanta atención a la peligrosidad y nos quedamos sin puntos de ADN. En estos momentos, avancemos con furia. Mosquitos van porque sí. Y si es que muta alguna sintomatología, la involucionamos. A ver, continuamos. Por ahí nos dicen basta, Rogelio. Ese audio es lo más. A ver, vamos de a poquito. 3000 infectados. Ahora sí, vamos bien. Muta síntoma insomnio. Bueno, no nos conviene que mute el síntoma insomnio. Nos vamos a la sintomatología. Insomnio, involucionamos. Perfecto. Continuamos. Que siga avanzando. Seguimos recolectando. Por ahora quiero que se pueda transmitir por todos los lados. Vamos a darle full a los mosquitos, chicos. Y hay que leer también las noticias. Pero hay que darle full a los mosquitos. Ya se transmite por agua, por el aire y por mosquitos. Y vamos a hacer que evolucione más. Luego nos vamos con las aves. Sigue avanzando. Vamos de a poquito. Vamos lento pero seguro. No uses mucho las ráfagas de esporas. Sí, me di cuenta. Las ráfagas de esporas las vamos a utilizar después de que esté la sintomatología. En el juego pasado utilizamos demasiadas ráfagas de esporas. Ahora vamos a utilizar solo unas 3, pero uno por año. En el 2023, en junio del 2023, tal vez usemos una, pero no. En el 2024 usamos una ráfaga de esporas. Ahora quiero concentrarme en que se transmita más. A ver, por roedores. Perfecto. Vamos avanzando. ¡Ey! Esperen, acaba de mandarnos un super chat nuestro amigo Ángel con 20 pesos mexicanos y nos dice ¿dónde está mi amado tardígrado? Nos pregunta. Ah, tenemos el tardiluche. Si quieres lo ponemos acá para que haga un beso de A3 con el sargento pimienta y con el cobayito que está por ahí. Pero bueno, ahí está el tardiluche haciendo un beso de A3. Continuamos. Gracias por ese super chat, Ángel. Muchas gracias. Vamos a hacer que siga propagándose. Y también, uy, acaba de mutar. Muta el síntoma, anemia. Ok, ponemos pausa. Hacemos que involucione el síntoma anemia. Hacemos que aumente la habilidad para resistencia al calor y para resistencia al frío. Así podemos llegar a más lugares. Perfecto. Ahí acaba de sonar las... la notificación del super chat. Otra vez beso de A3, efectivamente. No sé, la gente se alborota cuando digo beso de A3. Levanta sus bajos instintos y las hormonas van ahí a full. Tranquilos chicos, cálmense. Es un directo serio por ahora. Continuamos. Sigue avanzando. Ponemos pausa, hacemos esto. A ver. No sé, me gustaría que se transmita más por el aire o por el agua. Húmedos y por barco. Bueno, vamos por este. Después, ahora sí vamos a aumentar la habilidad de resistencia a medicamentos, porque sé que nos la van a complicar los científicos. Vamos a priorizar resistencia a medicamentos, aunque no sea nuestra prioridad ahora, pero hagamos eso. Hay que tener listo para que el desarrollo de una potencial cura se vea ralentizado, o como se diga. Vamos poquito. Vamos despacio. Luego, en el 2024, como les dije, en abril o junio del 2024, hacemos una especie de esporas. Pero bueno, vamos de poquito. Transmisión por aire y agua, nos dice Elisa. Andamos hot, nos dice Peter Alberto. A ver. Avanza. Por ahora se demora. La transmisión se va demorando. Pero necesito hacer que evolucione algunas cosas. Por medicamentos nos falta 13 puntos. Utilizaría una ráfaga de esporas, pero vamos a aguantarnos un poco el tema de la ráfaga de esporas. Muta síntoma insomnio. Vamos a involucionar eso. Insomnio, involucionamos, perfecto. Hacemos que tenga resistencia a los antibióticos y tiramos una ráfaga de esporas. Ahora sí, continuamos.
empezó la ráfaga de esporas a surgir efecto. Por lo menos hay resistencia a medicamentos. Por lo menos. Vamos de a poquito, chicos. Por el momento, la mitad del mundo está infectado, pero se dan cuenta que es esta parte. Nos falta llegar a otro continente. Necesitamos que se evolucione por aire. Necesitamos que la transmisión por aire aumente. Entonces, para que se vaya por vía aérea. Listo. Y también para que se vayan en países pobres. Hacemos que la sintomatología está bien, la habilidad por ahora está normal. La habilidad quiero guardar para hacer, para aumentar el genetic hardening. Pero continuamos. ¡Ey! Esperen. Tenemos a Dail Kay. Bienvenido, es un miembro rotífero. Así que bienvenido a los miembros del canal. Recuerda que los miembros rotíferos tienen acceso al grupo de WhatsApp. Te vas a la pestaña de membresía y puedes encontrar el link para que accedas al grupo. Así que bienvenido y gracias por esa membresía. También tienes acceso a los emoticones. Ahí puedes utilizar los emoticones. Y hay varios videos exclusivos para miembros. La ciencia cada vez sabe más sobre inflamación. Ah, perfecto. Necesitamos que evolucione el tema de genetic hardening para que sea más difícil de codificar el genoma. Y acaba de evolucionar un tema. A ver, ponemos pausa. Tenemos la sintomatología de erupción. Involucionamos esto. Tienes que resistir todas las posibilidades de cura, sí. Pero primero hay que hacer que se transmita. Se está transmitiendo lento. Vamos a evolucionar esto. Y vamos a hacer que... Uy, bueno. Vamos a hacer que una ráfaga de esporas no está llegando a varios países. Sube la resistencia, nos dice. Vamos a hacer... Sí, tienes resistencia a climas fríos. Necesitamos invadir Groenlandia, países fríos como Islandia, Canadá. Vamos a subir la resistencia a temperaturas frías. Como que su voz cambió un poco, nos dice. Sí, necesito mojar la garganta un poco. Pero bueno, vamos de a poquito, vamos de a poco. Ya saben, lentos pero seguros. Por el momento un poco más de la mitad de la población está infectada, pero solo es esta parte del mundo. Sube la ganadería, nos dice por ahí. Uf, hay que subir de todo. Miren, llegó a Estados Unidos. Hay algunos países de África que también están empezando a pasarla mal. Sudamérica y Centroamérica, bien. México también está perfecto. Así que vamos de a poquito, vamos de a poco. A ver, vamos a subir la habilidad de resistencia al frío. Ahora sí, con eso estoy feliz. Aunque tenga la resistencia al frío, estoy feliz. Luego me dicen que suba la ganadería, aunque puede ser también por ave. Cuestan lo mismo. Vamos a subirle a la ganadería. Y de ahí nos guardamos. Hay que reservarnos. Necesitamos los puntos para poder aumentar las sintomatologías y para que este virus sea... Bueno, el tardionguito, este hongo, perdón, sea letal. Llegó a Islandia. Perfecto. De Islandia a Groenlandia solo estamos a un paso. También me falta Canadá. El menor de los problemas es Centroamérica y Sudamérica. Muta el síntoma insomnio, pero no. No, no, esperen, esperen. Insomnio... No, por ahora no me conviene. Involucionamos. Hay que reservarnos. Aumentamos este tema de la ganadería. Y ahora sí, chicos. Nos reservamos los puntos de ADN porque necesitamos que sea súper letal en poco tiempo. Que dé coma, que dé falla sistémica, que dé muchas cosas. Evoluciona la resistencia a los medicamentos. Sí, ya está. De hecho, resistencia, las habilidades están altas. Tengo que guardar también 28 puntos para que sea más difícil de... a reproducir el honguito en un ambiente de laboratorio. Y de esa manera disminuimos. ¡Ey, miren! Canadá se infectó. Nos falta a Madagascar. Centroamérica ya se empezó a infectar. Perfecto, perfecto. Nos falta Groenlandia, Madagascar y todo lo que es Sudamérica. Bueno, algunos países de África, pero eso es cuestión de tiempo. Se puede transmitir por la sangre y por los mosquitos. Entonces no hay ningún drama. A ver, vamos de a poquito y está empezando. 2024 y tardionguito está dándole todo. Rachas de viento seco en los países áridos. Perfecto, perfecto. Si hay vientos secos en países áridos, tenemos que también aumentar eso. Que ya está la resistencia a climas cálidos y fríos.
por ahora Sudamérica está aguantando como unos campeones. Centroamérica F. Centroamérica empezó a infectarse bastante. Ah, pero Sudamérica no. Sudamérica está aguantando, pero no va a ser por mucho. Ah, mute el síntoma náuseas. No. Síntoma náuseas. Ah, involucionate. Las habilidades nos guardamos. La reorganización génica. Wow, me tienta. Pero por ahora no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Que se siga propagando. Necesitamos tener un montón de puntos para cuando se venga lo interesante. Necesitamos tener un montón de puntos. Que Groenlandia se infecte, que Madagascar se infecte. Bueno, Sudamérica va a caer tarde o temprano. El Caribe, hey, miren, ahí cayó. Ya tenemos los primeros infectados en Colombia. Así que F por Colombia. Madagascar también ya cayó. Perfecto, Estados Unidos esta vez se infectó rápido. Me gusta. Ahora mi tema es con Groenlandia. Vamos, Groenlandia, inféctate. Está empezando Canadá también. Miren, wow, qué rápido que está infectándose Canadá. Me da miedo. Simplemente por Groenlandia empezaría a aumentar más resistencia al frío. Pero yo creo que es cuestión de tiempo para que Groenlandia también se infecte. Por el momento tenemos 52 puntos y no estamos haciendo nada. Me gusta, porque después vamos a aumentar con todo. Bien. Argentina, Brasil empezaron a caer. Perú y Bolivia están a salvos. Ay, Groenlandia, por favor, Groenlandia. Que Groenlandia caiga. Y llega uno a Groenlandia, mute el síntoma anemia. No. Vamos a involucionar. Reducimos, no quiero. Necesito que Sudamérica y Groenlandia estén hechos perchas. Bien. Bolivia ya cayó. Nos falta Perú nomás en Sudamérica. En el Caribe. En Caribe también se está salvando. Groenlandia y Caribe están aguantando como unos campeones. Perú también está aguantando como unos campeones. Después los demás países ya están en F. Ahí Perú cayó. Acaba de tenerse infectado. El Caribe, le falta el Caribe. Groenlandia. Oh, ¿cómo aguantan los de Groenlandia? Me da una rabia. Pero bueno, vamos de a poquito. ¡Ey, Brasil! Sí, Brasil. Saludos ahí a la gente de Brasil que está viendo el directo. Un fuerte abrazo de veras a todos los brasileros. Por el momento, en unos segundos, se me acaba de apagar la pantalla y no puedo leer los mensajes. Ya está. Por el momento ya tenemos a casi toda la población infectada. Lo único que me preocupa, como les digo, es Groenlandia. Y si empezamos con la sintomatología full, Groenlandia se va a salvar. Porque van a cerrar las fronteras y nadie va a Groenlandia porque sí. Y miren. A ver, es estadística. O ponemos una ráfaga de esporas. Yo creo que utilizamos una ráfaga de esporas. Esperemos que esta vez llegue a Groenlandia. Vamos, llegue a Groenlandia. Ahí está, llegó a Groenlandia. Vamos. Llegó a Groenlandia la ráfaga de esporas. Ahora sí. 5, 4, 3. Que vaya más, que se infecte más. Que Groenlandia al menos tenga un 20% de infectados. Y ahí sí le damos con todo a la sintomatología. Ya, síntomatos. A ver. No vamos a involucionar. Me conviene que tengamos ese síntoma. Pero Groenlandia ya está empezando a avanzar. Listo. Miren qué fuerte que está. Perfecto. Se viene lo interesante. Miren, Groenlandia cayó. Perfecto, ya está. Se viene lo interesante. Pausa. Síntomas. Hacemos que tengan neumonía. Hacemos que tengan fibrosis pulmonar. Y hacemos que haya un fallo orgánico total. Después, coma. Perfecto, y con eso, ya está. Propaga una nueva enfermedad leve. Se propaga una enfermedad leve cuando empezó. ¡Ey, falta el Caribe! Me dicen por ahí. ¡Ay, carambas! ¡Falta el Caribe! Chicos, ¿por qué no vimos al Caribe? Bueno, ¿por qué yo no vi el Caribe? Se produce la primera muerte en Marruecos. F para... si hay alguien de Marruecos, F. El Caribe. Bueno, vayan de vacaciones. Está cerquita. Madagascar cierra sus fronteras terrestres. Ay, el Caribe. Sería una pena que por culpa del Caribe
Uy, esa música, esa cancioncita, perdamos. Sería una pena que por culpa del paribe vamos a hacer ráfaga de esporas. Investigadoras se centran en hallar la cura. Esperen. Estoy pensando. La cura va a demorar. Hacemos una especie de ráfaga de esporas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? 8 puntos. 8 puntos. 8 puntos la ráfaga de esporas para infectar el Caribe. A ver. Vamos de a poquito. Buenas, Iván. Bienvenido. Estoy pensando, me está preocupando. ¿Cómo que va 12%? Eso que le puse a que sea más difícil de conseguir la cura. Y vamos a ver cómo van los muertos. Ahí está. Pausa. Ráfaga de esporas. Evolucionamos la ráfaga de esporas. Ahora sí, el Caribe tiene que caer. Egipto lidera. Listo, cayó el Caribe. A ver, vamos de a poco. Evolucionamos más cosas. Europa Central empezó a descomponerse. Ponemos pausa. Aumentamos la sintomatología. Que caigan los insomnios. Que caiga la paranoia. Para que se retargue. Luego vamos a empezar a hacer las convulsiones. Estoy preocupado, chicos. 28%. Esta es una carrera contra el tiempo. Por el momento, 35% de la población está muerto. 35. Ponemos pausa. Hacemos que mute. Convulsiones. O quistes. Convulsiones. Listo. Y necesitamos aumentar la locura. Y con esto, se viene fuerte. Convulsiones y locura. 33%. Y todo el mundo está casi contagiado. No creo que en el Caribe descubran la cura. Así que vamos de a poco. A ver, están empezando. 37%, yo creo que ganamos. Ponemos pause. 53%. Estos 38 millones creo que son los que vienen del Caribe. Sí, son del Caribe, pero ya van a empezar a caer. Hay 9000 infectados. A no ser que los infectados sobrevivan. Esperen, denme unos segundos. Hacemos que aumente la locura. A ver, y después. Paciencia, 43%. A ver. Sí, nos están diciendo que vigile que no mueran todos los de Caribe. Ese es el tema. A no ser que usemos ráfaga de esporas. Supongo que con ráfaga de esporas. No, pero ese es en un país sano. Revisemos el Caribe. Tenemos que aumentar otra sintomatología para que aumente. A ver. Evoluciona enloquecimiento. Y está evolucionado el tema de la locura. A ver, causa que los sistemas antiguos se infecten. Deshidratación, hambruna y muerte. El tema que ya está muy letal el honguito. A no ser que vayamos a quistes. Hagamos quistes para que se propague más. Pero vamos, 40%. Estoy preocupado porque el Caribe Se están infectando. Vamos. Sí, Caribe cae. Se están infectando. ¿Ven cómo avanza? Listo, me estaba preocupando el Caribe. Listo, el Caribe cayó. A ver. Vamos a anemia. Aunque ya está. Yo creo que ya está. No queda nadie sano en el mundo. Perfecto. Y solo queda el 84% está muerto. 16%. 43% de la cura. El gobierno argentino ha caído. F por la gente argentina. Y ya empezó. Estamos 8 de septiembre de 2025. Cada vez están cayendo más. Y ganó. Tardionguito. Acaba de dominar el mundo. Tardionguito ganó. Vamos de a poquitos. Solo quedan 300 en el mundo. Vamos a poner pausa. En Argentina solo quedan 19.000 personas con vida. En Perú quedan 1 millón todavía. Ey, están aguantando. En Brasil quedan 326.000 con vida. En Colombia quedan 422.000.
En Centroamérica quedan 83.000. Centroamérica está por caer. En México, 7 millones. La gente pregunta por España. En España quedan 3 millones. ¡Hey, Luis! Acaba de renovar su membresía Rotífero y dice un WhatsApp. Bienvenido, Luis, y gracias por renovar otra vez la membresía. Continuamos. Juega la larva Neurax, bro. Sí, paciencia, chicos, paciencia. Estamos desbloqueando recién el juego. El mundo está cayendo. Estamos 11 de octubre del 2025. Queda 1 millón de habitantes vivos en el mundo. Vamos de a poco. Combinación de síntomas muerto viviente. Wow, miren, acaba de mutar. La gente deambula pálida y somnolienta por la anemia y el insomnio. Los científicos que trabajan en el desarrollo de una cura para tardionguito están siendo menos productivos. Me encanta porque en el mundo solo queda 1 millón de personas, la cura está en un 48% y ya está, cayeron. F, queda 900. Wow. Ah, fíjate, Bolivia, nos dicen por ahí. Bolivia, 331 personas, 125 personas. Bolivia acaba de caer. El gobierno de Bolivia acaba de caer. Emiliano Aguilar, muchas gracias por ese super chat. Gracias por esos 10 pesos mexicanos, Emiliano. 38 millones de personas vivas en el mundo. Ey, acaba de haber otra notificación. A ver, vamos a ver. Chicos, solo quedan 11 millones de personas vivas. 9 millones de personas vivas. A ver, a ver. Después, Miguel, después jugamos eso. Así que F. Los gobiernos de Sudamérica cayeron, Centroamérica cayó, México cayó, Estados Unidos cayó. Solo queda 4 millones de personas vivas. En Groenlandia están aguantando como unos campeones, 150 personas vivas. A ver, continuamos. África, o sea, hay algunos países de África que están aguantando fuerte. Quedan solo 2 millones de personas vivas en todo, en todo el mundo. En Reino Unido hay 7.000, 5.000, 3.000. Cada vez menos. En Nicaragua está todo Centroamérica y en Centroamérica ya no hay nadie, así que F por la gente de Centroamérica también. El gobierno de Groenlandia ha caído. Solo queda 5 personas en Groenlandia. Y poco a poco están cayendo. El desarrollo de la cura está en un 52%. Y como somos más malosos, vamos a aumentar otra sintomatología, la de hemofilia. Y continuamos. A ver, Chile se llama Argentina, no dice. Tardionguito cerca de extinguir a la humanidad. Vamos, Tardionguito está cerca de extinguir a la humanidad. Solo queda medio millón de personas en el mundo. ¿Se imaginan lo loco que suena eso? Que solo haya medio millón de personas. Y España tiene 24.000 personas todavía. Saludos a la gente de España que está presente, aunque debe ser madrugada, pero saludos a toda la gente de España, de veras. Bienvenidos. Continuamos, 230.000. Bueno, vamos a acelerarle la velocidad. Ya sabemos cómo va a terminar esto. Nadie pudo con Tardionguito. Y me dijeron que los hongos eran difíciles. Bueno, claramente en la segunda recién aprendimos, pero ahí el Caribe, queda 42.000 en el Caribe. Vamos avanzando, vamos avanzando. 30.000 personas en el Caribe. Hey, miren, casi todas las personas vivas que quedan en el mundo son del Caribe, porque fue el último país en ser contagiado. 11.000 personas en el mundo, 10.000, y todos están en el Caribe. Así que la gente del Caribe son los últimos sobrevivientes del mundo. Japón nos pregunta, vamos a poner pausa y vamos para Japoncito. Japón está muerto, F por Japón. Pero el Caribe tiene 2.400 personas y en el mundo solo quedan 2.400 personas. ¿Podrán repoblar el mundo? Nunca lo sabremos. 700 personas y cero. El mundo acaba de caer. Victoria, Tardionguito, que tiene un nombre bastante atemorizante, ha aniquilado toda forma de vida en la Tierra. Así que nos tomó 1.340 días. A ver, continuamos. Salimos y acabamos de desbloquear una nueva plaga y un nuevo gen. El gen tipo aumento de ATP, ese está interesante. Y plaga tipo L, Neurax, nos dicen que juguemos con Neurax. Ha sido descubierta y desbloqueadas en un jugador. Perfecto. Esperen, chicos, vamos a comerciales mientras tomo un poco de agüita. Insertamos el anuncio y
Denme unos segundos. A ver, continuamos. Quiero ver. Chicos, nos falta 790 personas para llegar al millón. Yo creo que mañana lo hacemos. Estamos a 790 personitas para hacer un millón en YouTube, así que de veras, muchas gracias. ¿Falta para el millón? Sí. Jugamos, tenemos la nueva plaga, Neurax. ¿Qué es lo que hace Neurax? Organismo manipulador que hurga en el cerebro. Es un parásito. Wow. Está muy loco. Utiliza escenarios personalizados. Ángelo, los escenarios personalizados va a ser mañana. Yo creo que si vamos a este paso, nos falta 700 y tantas personas para llegar al millón. A este paso vamos a llegar al millón. Entonces mañana sería el super directo de 5 horas. No vamos a jugar 5 horas, claramente. Pero en las 5 horas vamos a ver algunas series. Vamos a ver cosas bajo el microscopio. Vamos a charlar. Y sobre todo vamos a jugar terminar algunas partes de ese juego. ¡Ey! Manuel Jesús Troncoso nos acaba de dar un super chat con 100 pesos argentinos. Muchas gracias, Manuel. Y en el super chat nos dice: te felicito por tu trabajo. ¡Ey! Gracias, Manuel. De veras, te súper agradezco. A ver, los parásitos son más fáciles de detectar. Depende de la sintomatología. Pero bueno, vamos a intentar con Neurax, vamos a probar. El siguiente tipo de gen ha sido descubierto y desbloqueado. Aumento de ATP en un jugador. Vamos a insertar eso, que aumente el ATP para que pueda acelerarse el metabolismo. Insertamos el gen darwiniano para involucionarlo. El terracito. ¡Ey! Ahí está. A ver. Y está. Tenemos tres genes. No tenemos estos, están bloqueados, pero comenzamos. Vamos con nuestro bichito. Nuestra plaga, ¿cómo se va a llamar? Nuestra plaga, este es un parásito. El tardiparásito, o como le llamamos. Mañana es el festejo, Alisa, mañana vamos a ver algunos capítulos de Capitán Tardígrado. Para que aquellos que no conozcan, es una serie bastante gore. Y esperemos que no nos tumben, pero vamos a ver Capitán Tardígrado. A ver. No entiendo nada, solo lo veo porque es biología desde cero. Gracias, Imanol Camacho, por la honestidad. A ver, va a ser la tardiplaga. Bueno, vamos a llamarle microterra. A micro. A terra. Entonces jugamos. Nuestro parásito va a ser microterra. Bienvenido. Tu L-Neurax acaba de nacer. Para ganar, deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo hasta convertirse en una terrible epidemia. Perfecto, entendimos. A ver. Si es que perdemos, vamos a poner el tardipulador. Pero continuamos, muchachos. Ok. Vamos con Rusia. Arrancamos en Rusia. O arrancamos en Brasil, que tiene más población. Vamos a Rusia, vamos a Rusia. Nuestro microterra ha brotado en Rusia. Entonces está aclimatado para, valga la redundancia, climas frías. Ha nacido la larva Neurax. Perfecto, vamos a aumentar. Ey, es diferente. Los síntomas es en la cabecita. Ah, se transmite. Las habilidades son las mismas. Una manipulación de los transportes de dopamina produce un trastorno mental que lleva a los enfermos a volar a países no infectados. Me encanta. Aviones troyanos. Me encanta. Pero primero lo primero. Ey, está bastante di distinto la interfase. Así que denme unos segundos mientras me informo y leo. Intercambio genético. Las larvas se vuelven capaces de intercambiar material genético, lo cual aumenta el riesgo de mutación. Aumenta el riesgo de mutación. Eso va a ser después. Las larvas Neurax ponen mulos de huevillos en el cerebro enfermo y los expulsan de su cuerpo, extendiendo el contagio. Me encanta esto. Huevos 1 y locomoción acordeón al controlar las extremidades del enfermo y al mismo tiempo ser capaz de moverse fuera del cuerpo, la infectividad aumenta. Vamos a darle a estos como si no vieron mañana. Locomoción y huevos. Perfecto, vamos de a poco. Tengo que leer, chicos. A ver, vamos de a poquito, vamos de a poquito. Información, huevos 2. Los huevos eclosionan al sentir un aumento de temperatura, probable debido a las actividades humanas. Aumenta el riesgo de contagio. Huevos 2.
Y después tenemos que ir a la locomoción ondulante. Aumenta su velocidad y alcance fuera del infectado e infectividad. Vamos a propagar eso. Después AB1, las larvas se convierten en alimento para los pájaros. Espera, pero muchas sobreviven en su sistema digestivo desde donde se propagan. Listo, entonces vamos a mosquitos luego. Perdón, chicos, ahora los leo. Vamos leyéndolos mientras tanto. A ver, Centroamérica no es un país, es una parte de América, nos dice por ahí. Pasa que en este mundo Centroamérica parece que es un país, al igual que en Sudamérica no existe Chile, Uruguay, no existe Ecuador, no existe Venezuela, así que F, tampoco existe Paraguay. A ver, ¿puedes leer ese chat, Elías? Sí, estoy leyendo el chat, el tema es que tengo el juego en toda la pantalla y en el celular estoy teniendo el chat para leer sus comentarios, así que no puedo leerlos a todos al mismo tiempo. Pero hola, Eli Morales, bienvenidos al directo, chicos. Mientras tanto, vamos de a poquito. Está propagándose por Rusia. Va lento pero seguro. Quiero ver algo. Nuevas técnicas de esterilización para barcos. Perfecto. Entonces, si es que hay técnicas de esterilización para barcos, evitemos que se transmita por vía marítima y prioricemos la vía aérea. Sí, se puede mutar los climas, pero como está en Rusia ya tiene esta ventaja. Hacemos que se transmita por mosquitos. Vamos lento pero seguro. Me encanta cómo va el Neurax. A ver, continuamos. Tenía que decir el Paraguay, nos dice. Ay, qué gracioso el meme de que Paraguay no existe. Pero bueno, continuamos. Vamos lento. Nuevas técnicas de esterilización para barcos. Prioricemos las transmisiones aéreas. Me encanta, quiero ver qué cosas transmite este parásito cerebral. Que se va a llamar Microterra. Es muy gracioso. Vamos de a poquillo, vamos de a poquito. Ah, ponemos pausa. Estamos 6 de noviembre del 2022. Poquito. Hacemos que se transmita. Evolucionamos los huevos. Ah, no. No se puede evolucionar. Que se transmita por locomoción ondulante y luego por aves o por ratas. También por el aire. Prefiero que evolucione por el aire. Bueno, continuamos, continuamos. Saludos para Andrea Gamarra. ¿Qué te parece la canción de la larva? Está interesante. Un poco más movida. No da tanto miedo como las otras. Me gustó más la canción del virus, sinceramente. Tenía un mejor soundtrack. Aumenta la esperanza de vida, decía. Una fuerte terremoto sacude Italia. F por los italianos. A ver. Así que Italia ha habido 2.343, 48 muertos en el terremoto de Italia. Ebullición de huevos, nos dice por ahí, sí. Y hey, bueno, está evolucionando, ponemos pausa. Pausa, pausa. Hacemos que se transmita por el aire. Y los huevos, no, no se puede. Los mosquitos, tampoco no queremos evolucionar. La habilidad. A ver. Es muy temprano para aumentar resistencia a fármacos. Que se siga, que vaya a más países, que vaya a más países. Se viene 1 millón de suscriptores. Sí, yo soy. Nos faltan 700 suscriptores. Mañana hacemos un super directo. Ya está. Mañana llegamos al millón porque llegamos al millón. A ver, así que si no se han suscrito, chicos, agradecería que se suscriban. Y de veras, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando a estas altas horas de la noche. Estamos metiéndole al vicio. A ver, tenemos 29 puntos. Hacemos que se transmita por el aire más. Wow, ya está. Y estamos bien. La habilidad de resistencia al calor. Luego priorizamos los medicamentos porque siento que otra vez van a detectar al Neurax y nos van a agarrar con el tema de los medicamentos y el desarrollo de la posible cura. Pero qué interesante, un parásito que ataca el cerebro directamente. No me quiero ver cuáles son la sintomatología, pero igual, para que no levante sospechas, al inicio hay que involucionar cualquier tipo de síntomas. Hasta que el mundo esté completamente infectado. Fábrica Telefónica quiere Estrella Pop como jefe. Ay, cualquier cosa parecido a la realidad es pura coincidencia. Seguimos poniendo pausa. Tenemos 23 puntos de ADN. A ver, la transmisión por mosquitos. Y ya tiene la resistencia de climas cálidos. Y vamos a ver una manipulación transporta dopamina que. Vamos a evolucionar esto. Vamos a evolucionar aviones troyanos. Me encanta. Ya que tenemos la habilidad de infección por el aire. Vamos con aviones troyanos. Me causa gracia, pero bueno, evolucionamos esto.
Perfecto, ahora tenemos aviones troyanos 2, que dice que se segregan feromonas, ¡epa!, para hacer que los enfermos tomen vuelos a países sin infectar. Bueno, también vamos con aviones troyanos 2. Se pone más interesante. Alan Uriel, ¿me recuerdas? No. Pero saludos. Ey, ¿qué pasó ahí? Noruega celebra un festival del amor. Listo, Noruega celebran el festival del amor. Se van a besar entre todos, entonces necesitamos aumentar esto. También necesitamos hacer que la transmisión por el agua. Nos estamos olvidando del agua. Vamos a aumentar el tema de la transmisión por el agua. A ver, continuamos. Microterra está con todo. Se propaga una enfermedad. No, esperen. Se propaga una nueva enfermedad preocupante. Científicos de Kazajistán han descubierto una nueva enfermedad llamada Microterra. Es bastante grave y debe ser investigada. Chicos, descubrieron rápido a Microterra. Chicos, descubrieron rápido a Microterra. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto? Necesitamos 15 puntos de esto. Hay que evolucionar la habilidad para resistencia a medicamentos. Qué rápido han descubierto Microterra. Solo transmites por YouTube, también por Twitch. Pero por ahora estamos en Twitch. Corea empieza a desarrollar una cura. ¡Ey, pero tan rápido! A ver. Pausa. Asia Central cierra sus fronteras terrestres. Bueno, pausa. Hacemos que se propague para otros lugares. Que vaya para Estados Unidos. Y hacemos que... resistencia a medicamentos. Listo. Y continuamos. Y va un avión con Microterra para Estados Unidos. A ver, vamos avanzando. Estamos controlando el cerebro, sí. Pero necesito hacer algo. Están empezando a desarrollar la cura. Vamos a hacer que sea más difícil de poder analizar en un laboratorio. Ya llegó a Estados Unidos, y de Estados Unidos es fácil que vaya por tierra a todo Sudamérica y llegue a Canadá. Y como la enfermedad empezó en Rusia, tranquilamente puede ir a climas fríos como es Groenlandia e Islandia. Los países nórdicos están en el horno porque también... Esperen. Vamos a Brasil. Listo. Hay un vuelo que se va para Brasil. Islandia ya empezó, 1%. Esperen, pausa. No quiero que se confirmen. Necesito que las cadenas del patógeno se han vuelto a unir, o hacemos esto. Hacemos esto de acá. Luego esto, vamos a la transmisión. La transmisión por agua. Y luego ya empezamos intercambio genético. Para que mute. Porque ya nos han descubierto. No, después no hay que mutar esto. Necesitamos que sea más transmisible. A ver, ¿ocupas evolucionar los síntomas? Sí, necesito, pero evoluciono los síntomas ahora. Me da miedo. O sea, ya estamos con la transmisión, estamos al palo ahora sí. La habilidad, esta ya está. Está difícil para que descubran, entonces empezamos con esto ya. Empezamos evolucionando los síntomas. Me da miedo, chicos. Mejora para volver a infectar los barcos. La mejora de transmisión acuática permite a Microterra resistir nuevas técnicas de limpieza en barcos y propagarse países. Esperen. ¿Qué ha pasado? ¿Eso es una mejora que me están pidiendo? ¿O es una mejora que se ha hecho? La siguiente para evolucionar es zarcillos cerebrales. Empieza a brotar zarcillos en las cavidades cerebrales, lo que proporciona un mayor control sobre el cerebro. Perfecto. Vamos a evolucionar los síntomas. Los síntomas bajan la gravedad también, nos dicen por ahí, ¿en serio? Saludos para Ato1243. Bienvenido al directo. Perdón, chicos, ahora estoy un poco concentrado. Ya empezaron a infectarse todos los países. Microterra, un parásito cualquiera. Los científicos piden a la población que no se alarmen por Microterra, puesto que según parece no tiene ningún síntoma en humanos y se cura con facilidad. Ey, ¿cómo que Microterra es un parásito cualquiera? Aumentamos los síntomas entonces, chicos. A ver, ¿qué hacemos? Dale el síntoma de adoración cuando toda la población esté infectada, ganarás automáticamente. A ver, ¿cuál es el síntoma de adoración? Malla frontal, opresión anagénica o confusión. Produce dopamina diseñada para provocar ataques de convulsión en el enfermo. Dificulta la concentración a la hora de trabajar. Opresión adrenérgica. Se emite
bloqueadores de receptores beta, lo que palia la ansiedad de enfermos y reduce la gravedad de las reacciones alérgicas a la larva. A ver. ¿Qué hacemos? ¿A cuál nos vamos? Malla frontal, confusión o opresión adrenérgica. O seguimos aumentando la transmisión. O seguimos con estas habilidades de aviones troyanos. A ver. Saludos para Luciano Arcajo. Ese nos dice, ¿qué clase de infestación es esa? Nos dicen, la verdad no entiendo nada, pero quisiera aumentar los síntomas, ¿no? Parece un mosquito, nos dice, sí, está, es microterra. A ver, chicos, ayuda. ¿A cuál le vamos? ¿A malla frontal, opresión adrenérgica o confusión? Evoluciona todo lo de la izquierda hacia arriba. Si baja, quítalo, nos dice. La rama de adoración se desbloquea. Dale a la derecha que hay ahí. En confusión, entonces. La depresión. Presión. Oye, hay un montón de cosas, chicos. A ver, unos me dicen que vaya por acá. Otros me dicen que vaya con confusión. A ver, esto está muy cardíaco, sí. Nos dicen confusión. Bueno, vamos con confusión. Pérdida de memoria. Y después nos vemos con aneurisma. No, espere. Y vamos con aviones troyanos, ¿no? Y estamos empezando con esto. Vamos a mandar unos aviones troyanos. No, nos falta puntitos para aviones troyanos. Vamos a ver qué pasa. Aviones troyanos. Ok, vamos para Canadá. O para Perú. Bueno, vamos a Canadá. Un avión troyano para Canadá. Microterra, un parásito cualquiera, dicen por ahí. Centroamérica cayó, los países de África empezaron a caer. Brasil ya contagió Perú, Argentina está contagiada. Microterra puesto bajo vigilancia. Ya estamos en la mira. Ponemos pausa, chicos. A ver, juegardo. Confirmo confusión. Bueno, empezamos entonces, ya están todos infectados. Aneurisma. Puede ser letal y es muy difícil de diagnosticar. El tema es que se van a morir rápido, chicos. Y miren cómo este parásito está ahí atacando al cerebro. A ver, deme unos segundos. Usa la habilidad para que evolucione por sí solo. Acá hay una evolución, intercambio genético. A ver, evolucionamos esta. Y ya está. Ya está, entonces continuamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mute el síntoma malla frontal. Empezó a mutar ya por sí solo. Ya están acá todos los parásitos, 6%. Aumentamos la habilidad para que sea difícil, ¿no? Reorganización génica. Quiero ver cómo está Groenlandia. Ay no, Groenlandia es mi terror. Ahora ve por la izquierda. A ver, vamos para... A ver, esperen. África Occidental, vamos ahí que se infecte. Mandamos un troyano por ahí. Y nos dicen que ahora mutemos todo a la izquierda. Vamos a la sintomatología. Opresión adrenérgica. Infusión ansiolítica. Y psicosis, ¡epa! Se pone bravo. O sea, este virus está interesante. Groenlandia cayó, estoy feliz. Indonesia lidera los esfuerzos. Nos vamos, uy, están empezando con la cura, 11% de la cura, 11%. El mundo está casi 50% infectado, 60%. Está bien, Canadá aguanta como unos campeones, el Caribe aguanta también como unos campeones. La próxima voy a infectar el Caribe. Mute el síntoma, inmadurez. Voy a poner pausa, chicos. Mandamos acá al Caribe. Ey, pero vaya. Espera. Vamos al Caribe. Ahí mandamos un avión al Caribe. Ponemos pausa. Tenemos un montón de cosas. Psicosis. Veneración. Bueno. A ver, vamos con veneración. No sé qué es lo que vaya a hacer. A la transmisión y está. La habilidad para que sea difícil. Evolucionamos estos 30 puntitos. Y ahora sí, no van a descubrir la cura ni a palos. Aneurisma o seguimos con... Bueno... Puede ser letal y muy difícil de diagnosticar. O manía.
Ah, listo. Para que sea difícil que se concentren. Y con esto ya estaríamos, ¿no, chicos? Vamos de a poquito. A ver, a ver, a ver. Listo, llegó al Caribe. Y ya empezó la infección. Empezó con todo. Canadá ya está. Groenlandia en cualquier momento cae. La cura está en un 17%. Está bastante lento el desarrollo de la cura. Hemos puesto que nuestro... que Microterra sea bastante complicado. Canadá da prioridad a una cura. Están empezando 20% con la cura. 20%. Vamos a infestar... A ver, ¿a qué país infestamos, chicos? ¿Qué país nos está faltando? Angola... Argelia, ¿a qué país infestamos? Vamos de a poquito. Oye, eras no, yo hoy estoy cansado. Después de esto ya me iré a mimir. África Occidental, ¿a qué otro país nos vamos? Bueno, vamos a Canadá, que es los que están a full con la cura. Vamos, mute el síntoma sacudida perceptiva. Bueno, hagamos algo. Vamos a seguir evolucionando. Agresividad. Y después, malla occipital. Al enfermo le costará darse cuenta de la invasión. Está bastante fuerte. Todavía no los mates, nos dice por ahí. Hay que aumentar qué habilidad para que aguante climas. Pasa que ya estamos con todo. Necesitamos resistencia al calor, me imagino. Porque al frío ya está. O sea, ya tiene la resistencia. Eso es lo bueno de que apareció en Rusia. Y ahí comienza otra vez con Canadá. Se produce la primera muerte en Perú. Chicos, el primer caído fue en Perú. Y ahora sí, se puso letal. Cayó en Perú. Vamos a poner pausa. Quiero ver cómo está el avance de la enfermedad. 88% de la población está F. Está infectada. 12% está sano. El porcentaje de la cura está en un 25%. Me preocupa eso. Ah, pero yo creo que investigadores se centran en hallar la cura. A ver, a ver, a ver. Vamos de a poco, vamos de a poco. Se produce la primera muerte en Perú. F para la gente de Perú. Continuamos, continuamos. Vamos a ver qué pasa. El mundo ya está infectado. ¿Y para dónde vamos? Bueno, vamos para Canadá. ¡Ey! Acá a Marruecos le falta. Se publica un alarmante informe sobre Microterra. Los científicos demuestran que Microterra sería capaz de manipular la mente humana en su beneficio. Es necesario que se investigue más al respecto. Aumentamos más cosas. Aumentamos más síntomas. Asinetopsia. ¡Ey! Hormiga 1, 2, 3. Gracias por esos 3. ¿Son 3 dólares? ¿O 3 qué? Muchas gracias. Y por ese emoji, Hormiga 1, 2, 3. Te lo súper agradezco. La cura está avanzando. El problema es que, ¿qué puedo hacer? Porque ya está ya full. O sea, ya le aumenté esto. Vamos a hacer que. Que ocurra. A ver. Aumentamos esto. Encima me da gracia porque está traducido. No está traducido todo el español. Puede ser letal. El infectado ve mermada la capacidad de percibir movimientos, lo que hace un choque constante con personas y objetos. Wow. Devoción. Yo creo que hacemos devoción. Devoción. Me encanta. Vamos a hacer el tema de devoción. Sí, también me estoy dando cuenta que la cura está avanzando. Va en un 33% y necesitamos infectar Marruecos. Muta el síntoma en encefalitis aguda. Microterra mutado desarrollado en encefalitis aguda. Se me van a morir todos, chicos. Necesitamos hacer que mute devoción. Y con devoción ganamos. Así que paciencia, chicos. Ya se viene, ya se viene. Ya casi todos están infectados. Vamos a devoción, ¿no? A ver, vamos a Marruecos. Denme unos segundos. Quiero ver qué país. Ah, no, todo el mundo ya está infectado. Solo falta Marruecos, Nueva Zelanda y Canadá, que algunos lugares. A ver, a ver. Y le pongo esto. Pausa. Devoción. El enfermo entre en trascendencia. Y yo creo que con esto ya está. Con esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos de a poquito. México da máxima prioridad a la cura. Chicos, pero la gente aún no se infecta. ¡Ey! Jesús Salas Valle, gracias por ese super chat. Y gracias por esos 9 pesos mexicanos. Te lo super agradezco. Se manipulan los genes de Microterra. 54%. Vamos a qué país. Esperen, esperen.
a Nueva Zelanda, ¿no? Vamos a Nueva Zelanda. La anarquía reina en Islandia. A ver, vamos de a poco, vamos de a poco. Estoy preocupado. A ver... Asinepsia, infectado, la capacidad de percibir movimientos, aneurisma. ¡Ey! Gracias, Hormiga 123. Hormiga 123 se acaba de hacer miembro rotífero del canal. Recuerda que si vas a la pestaña de membresías o de miembros, vas a tener... Si bajas un poco, encuentras el link para que entres al grupo de WhatsApp. Suicidio. ¡Uy, no! Este está fuerte. Puede ser letal. ¡Uy! Con 40 puntos ganamos. Con 40 puntos ganamos. Está fuerte esto. Vamos un poco. Juntamos 40 puntos. Que se infecte todo el mundo. Y utilizamos esa palabra con S, que tal vez no lo voy a decir por ciertos temas. Pero ustedes lo leyeron. Yo lo leí, todos lo leímos. No le pon país o nacionalidad. No queda nadie sano en el mundo. Perfecto. No queda nadie sano en el mundo. Quiero evolucionar esta cosa. Y creo que ganamos con esta cosa. Dale trascendencia, nos dice. Bueno, ¿cuál es el trascendencia? Para trascendencia son 50 puntos. Bueno, vamos a darle trascendencia. Nos dice que es un final épico. 46 puntos, 47. 40. Ah, mira, mutó el síntoma trascendencia. Mutó el síntoma trascendencia. ¿Y qué acaba de pasar? Ya tenemos trascendencia, chicos. A ver, vamos a ver qué pasa con ese síntoma. Microterra ha sometido a toda la humanidad. La humanidad al completo venera a Microterra como su dios y amo. Sáquenle un clip de esto, chicos. Saquen un pantallazo, voy a sacarle un imprint paint. Y se lo mando a Microterra. Han cesado los esfuerzos por detener la epidemia y la humanidad esclavizada se enfrenta a un futuro asiaga. Ya está. Se acabó el juego, entonces. La humanidad venera a Microterra. ¿Y se acabó? La humanidad al completo venera a Microterra como su dios y amo. Está genial. Denme unos segundos. Voy a tratar de... Voy a guardar estos clipazos. A ver, y acá tengo otro. Y ya está. Ok. Y eso sería todo. Victoria. Qué loco que estuvo. Nos tomó 448 días. Wow. Salimos. Acabamos de desplotar. Esto va a ser para mañana. Ya es tarde, chicos. Nueva plaga y gen descubiertos. Un jugador. El tipo gen hélice ionizada y la plaga tipo parásito han sido descubiertas y desbloqueadas por un jugador. Entonces tenemos... No vamos a jugar ya, chicos. Pero... Ah, este es parásito ya. Y parece un gusano, un nemátodo. Al ser un parásito no puede obtener ADN mediante nuevas infecciones. Ay, qué interesante. Bueno, mientras tanto... Vamos charlando con el chat. ¿Qué les pareció el juego? ¿Qué les pareció la temática? Vamos a 1 hora y 40 minutos de directo. Veamos qué nos dice. Ahora todos son uno solo, nos dice... Estuvo muy bueno. Los aliens, porque no nos evita, envían un supervirus. Hey, preguntas personales no respondo, pero si pones el comando... Comandos, vas a tener todos los comandos. Saludos para el arácnido. Bienvenido al directo. Vamos a ver cuántos suscriptores nos falta. Wow. Nos falta poquísimos para el millón. Nos falta poquísimos. Así que si no lo han hecho... Suscríbanse, que al llegar al millón tenemos el directo de 5 horas y va a ser una locura. Gracias a Daniel Ruiz, que se acaba de suscribir. Alem, preguntas personales no respondo. ¿Qué es lo que nos dicen? Necesito más de esto, está interesante. Mañana, cuando hagamos el super directo, vamos a tener 5 horas y vamos a ver. No solo vamos a jugar, vamos a hacer de todo, chicos, así que no se preocupen. Apagamos las lucecitas de aquí. Chucky. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Larga vida a Lord Microterra. La gente está emocionada con Microterra. A ver. Ojalá que llegues. Ojalá, Karina Mongoy. Ojalá. Y sí vamos a llegar. O sea, tengo fe en que para mañana avanzamos. Prácticamente hiciste zombies. Sí, hicimos bastantes zombies. Estuvo muy bueno el juego. Me gustó.
1600 me gusta, wow. Llegamos a un pico máximo de ser casi 800 personas viendo cómo dominaba al mundo. Alisa, que nos dice 5 horas, prepárate muy bien. Sí, no, no pasa nada. He hecho, he dado clases de 5 horas, así que estoy acostumbrado a estar con todo. Mañana, ¿a qué hora empiezas los videos? Richard Olave, mañana va a ser después del almuerzo, hora LATAM. Para algunos, tal vez, dependiendo del país, sea a las 12, para otros a la 1, o para otros a las 2 o 3 de la tarde. Nos vamos con 5 horas a full y vamos a tratar de aguantar. Comenzamos con observaciones bajo el microscopio. Después empezamos viendo una serie de Capitán Tardígrado, uno que otro capítulo. Después los Super Ciencia Amigos. Y al final terminaríamos jugando a Plague Inc. Sí. A ver, Elías, voy a anotarlo. Sé que me voy a olvidar. Elías Medeiros nos dice que juguemos a Thrive. Ahí lo tengo anotado. Gracias por el dato. Le he sacado una captura de pantalla para ver si es que lo compro. Ah, de veras, pero gracias por la recomendación. A larga vida, Microterra. Te recomiendo jugar Plaga Sombría en el próximo video. Lo voy a tomar en cuenta. Ahí tenemos el del planeta de los simios y el de Plaga Sombría también me parece que está presente. A ver, denme unos segundos. Bueno, después leo, me acaban de mandar un mensaje, pero no es tan importante. A ver, acá son las 9 y 24. Debe ser de Centroamérica, Pepe. Es bastante temprano. Debe ser de Guatemala, tal vez. Richard nos dice: yo no podré estar en este tipo 3 de la tarde. Depende, pero son 5 horas. Así que si son 5 horas de directo, de seguro van a caer en alguno de los directos. Así que no se preocupen. A ver. Podría subir más clips de cómo los de la mitosis y meiosis, pero de otros temas. Hay bastantes, Emiliano. Pásate por el canal. Hablé sobre el ADN, sobre el dogma central de la biología molecular. También sobre temas de homeostasis, que es una enzima. Así que date una vuelta por el canal. Hay varios. No te preocupes, Richard. De seguro vas a ver bastantes cosas, ¿no? No hay drama. A ver, continuamos. ¿Qué es lo que nos dicen por ahí? Aquí son las 12 de la noche. Sí, saludos a la gente de Argentina. En Argentina ya son las 12 y 25. En México las 10 y 25. Wow. Topos de personas más peligrosas de YouTube. Número 1, biología desde cero. No, Sander. Solo es un juego. A ver. ¡Ey! Miren, acá nos acaban de dar 20 soles peruanos. I can only suffer, nos dice por ahí. Felicidades por el millón. Falta poquito. Muchas gracias de veras por esos 20 soles peruanos. Te lo súper, súper agradezco. Se lanzó un super chat de los grandes. Saludos para Derek Roche y bienvenido al directo. Los estoy leyendo, chicos, así que no se preocupen. Ahí Sandrita nos dice que son las 12 y 26, es bastante tarde. No sé si hay gente que nos está viendo desde España, así que bienvenidos a la gente de España y de veras muchas gracias por estar siguiendo el canal. Vas a mostrar tu cara cuando lleguemos al millón, pero en el canal secundario, que recién estamos con 60 mil, creo. Así que falta mucho, tal vez para el próximo año. Este año no está en mis planes. No tengo planes de mostrar mi rostro este añito. ¡Ey! Miren, ahí acaban de sonar las notificaciones. Nos falta 600 y algo de suscriptores para llegar al millón. ¿Mañana se podrá cumplir esa meta? Veamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Saludos ahí a la gente del Salvador. Lara Rhodes. ¿Qué más nos dice por ahí? Un random en internet. A la 1 p.m. hora Colombia comenzaría el directo. Dependiendo. Depende. Tengo que ver a qué hora termino de comer. ¡Ey! Mira. Ruiz Ceja Carlos Manuel nos acaba de dar un super chat con 19 pesos mexicanos. Gracias, Ruiz Carlos, por ese super chat. Te lo súper, súper agradezco. A Nightmares Quest nos dice: saludas, bro. Por ti quiero ser biólogo. Felicidades, de veras. Es bonito y grato leer ese tipo de mensajes. Donde gracias a mí quieren ser biólogos o dedicarse a carreras de la ciencia, de veras. Me hace bastante feliz, ya sé. Que todo esto de divulgar ciencia en internet valga la pena. En serio. Alisa, Lili, sí, cada vez menos. Nos falta 600 y tantos para llegar al millón. O sea, estoy emocionadísimo, de veras. Cansado, pero feliz y satisfecho. ¿Hace cuánto empezaron? Apenas llegué. Carlos Elian, jugamos 3 partidas. Empezamos hace 1 hora y 44 minutos. Últimos 15 minutos del directo y cerraríamos. Para mañana prepararnos porque se viene el super directo de 5 horas. No sé cómo vamos a aguantar, pero se va a aguantar, se va a aguantar. A ver.
¿Cuál es tu nombre real, computadora? Es un secreto. Por ahora llámeme el MBDC o Biología desde cero. A ver. ¡Ey, Retro Zeto! Siempre veo tus videos en TikTok, me entretienen mucho, me alegro muchísimo, de veras. Y aquellas personas que aún no me han seguido y no están suscritos acá al canal, los invito a suscribirse, de veras. Para ustedes solo es un botoncito, solo es un segundo de su tiempo, y sinceramente ayudan un montón al canal. Así que de veras, muchas gracias a las personas que se están suscribiendo, gracias a las personas que están dejando su like, gracias a todos a los que me han estado escuchando por más de 1 hora y 40 minutos. Ahí las notificaciones están funcionando al palo. ¿Falta poquito para el millón? Sí, está perfecto. ¿Cuándo un extendible en YouTube morado? Nos dice Aurora. ¿Qué es un extendible? Pero para aquellos que no saben, también tengo cuenta de Twitch, así que vayan a seguirme. Si ponen el comando Twitch, me van a encontrar. Pero para aquellos que les da pereza, me encuentran en todas las redes con el nombre de Biología desde cero. Tanto en Twitch, TikTok, Instagram, YouTube, valga la redundancia. Me alegro que te tome el tiempo de leernos. Sí, Alisa, estoy allí. Además, los que son miembros del canal tienen prioridad, así que leo siempre sus mensajes. Ahí nos dice TikTokis. Super Bomberman Supermaster. Qué buen nombre que tiene. Gracias por esos dos soles peruanos. Muchas gracias, TikTokis, que nos dice ahí con el super chat. A ver. Ero Sensei, buenas, recién llego. ¿Algún resumen? El resumen es que estuvimos jugando Plague Inc. durante 1 hora y 40 minutos y ahora estamos leyendo preguntas, respondiendo sus mensajes, mandándoles saluditos, y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tienes OnlyFans, Francisco? No sé, siempre me lo preguntan. Tal vez para el próximo año abramos, pero no va a tener nada sexual, va a tener contenido un poco educativo. Y veamos cómo llevamos eso. ¿Eres un tardígrado disfrazado? Sí, cuando vean la serie de Capitán Tardígrado van a ver cómo es que puedo ser. Buenas noches, Ink Science Elojitos. Bienvenido al directo. Consejo, empezar el juego en Arabia Saudita. Miren, mañana podemos hacer algo. Mañana podemos elegir un país sudamericano y empezar el juego, pero con bacterias. Chloe nos dice, va a estar épico el directo de 5 horas. Vaya desafío, sí, va a ser un desafío. Al final voy a estar como que hablando medio dormido, cansado. Pero vamos a tratar de que sea súper entretenido. Para Halloween, un disfraz para del tardígrado puede ser Sander, aunque no sé. Yo creo que para estas fechas voy a estar de viaje. OnlyFans de tu microscopio. Si es que abrimos un OnlyFans, pondría reproducción asexual y sexual de microorganismos. Eso estaría interesante. Un random de internet nos dice, Biología desde cero, tengo una pregunta. ¿También en el directo se va a ver cosas en el microscopio? Sí, un random. El directo va a ser toda la tarde, me imagino, después del almuerzo hasta antes de la cena. Y vamos a ver cosas bajo el microscopio, vamos a ver algunas series relacionadas con la biología o con las ciencias, guiño guiño. Y luego jugar cosas como esto, Plague Inc. Y todo eso en 5 horas. Así que vamos a tratar de distribuirnos lo más... no sé, estoy pensando y va a ser una locura, pero vamos a tratar de organizarnos. ¿Actualmente te dedicas solo a crear contenido? No, tengo otro trabajo, así que F. ¿Qué te motivó a subir videos? Nos pregunta Miguel. Me gusta enseñar y siempre me llamó la atención la divulgación científica y empecé. Eso sería un breve resumen. Y ojo, para aquellas personas que se han hecho miembros del canal, el sábado vayan a votar primero, pero este sábado vamos a tener un Zoom con los miembros del canal, donde vamos a tener un... ¿cómo se podría decir? Una interacción y una charla mucho más personal y extendida. Así que paciencia. Luis Iván Aguilar nos acaba de dar 5 cat. No sé de qué país es eso. Gracias por esos 5 cat. Y nos dice, abajo la ciencia, arriba la alquimia. Gracias por tu contenido. Gracias, Luis Iván Aguilar, por ese super chat. ¿Eres investigador o científico? El bait es lo mismo, creo. O sea, hice investigación hace unos años atrás, trabajé en algunos laboratorios, que de eso vamos a hablar en el Zoom con los miembros del canal. Y sí, hice una carrera científica, así que sí, también soy científico y tengo papers publicados. Pero es un misterio cuáles son esos papers. A ver, amigo, ¿qué significa el término tensión superficial? Uy, eso es más de física, pero es esa pequeña capita, a grosso modo, que se genera en el agüita. Y no sé qué más hablarte sobre esa pequeña capita que hacen las moléculas de agua, que es como una especie de fuerza que permite que algunos cositos, como en este caso algunos bichos, puedan mantenerse
sin que se ahoguen. A ver, salúdame, nos dice por ahí el rey de los niños con derechos. Son bastante creativos con los nicks, muchachones, son bastante creativos. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿En qué página se ven tus papers? Depende, publiqué papers en PLOS, Biomedical Medicine y en Science, que costó un montón para la de Science, pero sí, en revistas de alto impacto. Y eran papers sobre epigenética. Pero de eso vamos a hablar con los miembros del canal en un Zoom más privado. En qué es lo que era mi investigación, qué es lo que hacía, que es bastante turbio. Y hablarlo así acá en YouTube puede herir sensibilidades, así que mejor me reservo esas cosas. Ah, ¿trabajas de otra cosa? Sí. De las redes sociales no se vive. Al menos yo no vivo en estos momentos de esto. Es como un hobby. Hay una fuente de ingresos mínima y casi la fuente de ingresos mínima me la gasto comprando materiales de laboratorio. Y hace poco me llegaron estos. No se nota muy bien, pero me pedí algunos de estos. Parecen portaobjetos normales, pero tienen pocillos. Tienen una estructura cóncava donde puedo poner a los microorganismos sin que. Y para que me duren, sin que se evaporen. Así que tenemos nuevos pocillos. Tenemos portaobjetos con pocillos. Y está interesante. A ver, continuamos. A ver qué es lo que nos dice. Algunas preguntas ya lo respondí de ahí. A ver, pero con estar suscritos, apoyarte basta, sí, chicos. A ver, no es necesario donar, no es necesario que sean miembros, como siempre les digo. No gasten dinero que realmente necesiten. Con que vean mis videos, con que se estén suscritos, con que compartan, yo ya soy feliz. La idea es que este contenido llegue a más gente para también tratar de combatir los bulos, la desinformación que hay en las redes. Eso como que me hace feliz. A Benja o Benja, preguntas personales no respondo. A ver, ¿qué más? Sí, ya es tarde, chicos. Yo también debería ir a dormir. Ya es 1:52 del directo. ¡Ey! Tenemos un nuevo miembro. Jairo García se acaba de hacer miembro ameba del canal. Bienvenido, Jairo García. De veras, muchas gracias por ese apoyo. Tenemos otro miembro. ¿Alguna anécdota interesada que te haya pasado en tus estudios universitarios, Emiliano? Hay muchas anécdotas, tal vez en otro directo. Microterra quiere hablar sobre ello, así que tal vez tengamos otro directo donde Microterra esté con nosotros y hablemos sobre anécdotas en la universidad, anécdotas en el trabajo, en los laboratorios. En fin, va a estar bastante interesante. Y bueno, a mimir, como dicen por ahí. Es bastante tarde, de veras, gracias a aquellos. ¡Ey, Jesús Salas! Gracias por esos 10 pesos mexicanos. Aguárdense las propinas para el directo de mañana, que va a estar bastante épico. Voy a tratar de organizar las muestras. Tengo algunos preparados microscópicos, algunos films, así que también tengo que descansar y prepararme mentalmente. Que se viene, se viene. Nos vemos ahí, Alisa Lili. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta estas horas. Sé que es noche, sé que mañana muchos van a la universidad, al colegio, al trabajo. Ya es hora de descansar, de veras. Yo también tengo que comenzar tempranito. Y eso sería todo, chicos. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el apoyo. Nos falta 600 y tantos suscriptores para, bueno, 600 y tantas personitas para poder llegar al millón. Estamos a nada. Esperemos que mañana se llegue, pero hoy está. Mañana hacemos el directo de especial de un millón y llegamos al millón porque llegamos. Y eso sería todo, chicos. Les mando un fuerte abrazo y se acaba el directo. Fin.